tardes amigos y bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Como todos sabéis, la mayoría de los científicos dice no creer en la existencia de fantasmas y fenómenos paranormales, pero lo cierto es que a nivel de parapsicología, que como todos sabéis está considerada como una pseudociencia, son muchos los investigadores respetables y de prestigio que dicen creer en estos fenómenos, aunque son perfectamente conscientes de que todavía no existe una prueba contundente y de que casi toda supuesta evidencia puede, a la luz de ciertas explicaciones racionales, debilitarse, revelándose así como un fraude o simplemente como un fenómeno totalmente distinto del que se creía en un principio. La fotografía de espíritus es un campo en que la problematicidad del asunto cobra un gran dinamismo y es de hecho el tema central del film Retratos del Más Allá, una película que retrata e ilustra estos hechos a la perfección y fue estrenada en España allá por el 11 de abril del año 2008. Con toda probabilidad, en boca de cualquier científico, la respuesta sería que no existen los fenómenos paranormales y los fantasmas, ya que el trabajo de científicos, matemáticos, físicos y químicos se basa en hechos totalmente empíricos. Sin embargo, no hay que olvidar y hay que tener en cuenta que muchísimos hallazgos científicos se salen a la luz de manera muy poco empírica, por no decir nada. Algunos investigadores universitarios han dedicado su carrera y su tiempo libre a probar la existencia o inexistencia de espíritus. La investigación científica de fenómenos paranormales comenzó oficialmente allá por el siglo XIX. Fue un premio Nobel de la época el que estudió la cuestión con gran rigurosidad y se encontró con cuestiones harto problemáticas. Este señor se llamaba Charles Richet, un doctor que organizó sesiones de espiritismo de las que se obtuvieron fotografías e impresiones de espíritus realmente inquietantes. El doctor Richet fundó el Instituto Metafísico Internacional en París y obtuvo el reconocimiento del Estado por su interés público allá por el año 1919. De hecho, y para un dato adicional, el edificio puede ser visitado hoy en día en la capital francesa. En los albores del siglo XX, los ambientes intelectuales disfrutaron enormemente con la conjura de espíritus y las ouijas. Los surrealistas resucitaron esta moda. Breton, Dalí y los dadaístas experimentaron estos fenómenos muchas veces, pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Acaso estos señores pueden ser tachados de necios, aun a pesar de que el mundo entero celebra su gran intelecto? Debido a que estos fenómenos están fuera de la ciencia tradicional, los científicos establecieron dos nuevas disciplinas dedicadas a la investigación paranormal, la metafísica y la parapsicología. El gobierno alemán financia el trabajo de la WGFP, que recoge los testimonios de sucesos paranormales en Gran Bretaña. Muchas universidades tienen un departamento de estudios paranormales. El señor Yves Lignon es principalmente un matemático, pero también es el fundador del Laboratorio Parapsicológico de Toulouse. Los últimos 35 años ha estudiado fenómenos paranormales tales como fantasmas, casas encantadas y todo lo que se considere extraño y o paranormal. Amigos, terminamos este vídeo de la misma manera que lo hemos empezado. Como algunos científicos señalan, la comunidad científica no cree en lo paranormal como un hecho empírico. Sin embargo, lo investiga. Y lo investiga muy a fondo, muy a pesar de que ellos mismos son los que dicen que estos fenómenos no existen. La pregunta que lanzamos al aire es ¿por qué? Amigos, es todo por nuestra parte. Esperemos que este videoprograma haya sido de vuestro interés. Os pedimos por favor que le deis pulgar arriba, compartáis con vuestros amigos y suscribáis a nuestro canal para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Un enorme saludo desde Arcadia. Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.